Bueno, yo creo que voy un poco en línea de tu análisis. Quizás añadiría que el Cádiz ha tenido un poco menos de respeto al Deportivo y ha salido a por el partido. El Deportivo nos ha tenido mucho respeto en Carranza, ha planteado un partido de no darnos tanto espacio, porque sabe que con los espacios somos peligrosos. Hemos tenido ocasiones de sobra para ganar el partido. Cogió la segunda parte del partido unos tintes que podía pasar cualquier cosa, pero al final hemos acabado intentando atacar, hemos tenido ocasiones, no hemos sido capaz de materializarla y yo creo que lo que habéis visto mucho fútbol era un partido también peligroso, porque parece que un equipo ataca y digo, verá que nos caen el 0-1 y nos quedamos con cara de tonto. Bueno, el punto es bueno, por tirar a cero, seguimos sumando y estamos al inicio. Pero de estas veces se puede decir que se han escapado vivos casi, ¿no? Muchas llegaditas por poquito. Por poquito. Sí, yo recuerdo, de mí recuerdo tres ocasiones, de un tiro de Iza, una jugada de Ale. Recuerdo cinco o seis ocasiones, que de ello no recuerdo solo un golpeo de Akeche al final con una intervención en dos tiempos de Cifuentes. No he visto mucho más peligro, creo más sensación que ocasión. Ellos saben que se han escapado vivos, así no lo han hecho transmitir. Bueno, pues ya está, habrá ahí partido que sea así, ojalá todos los partidos que se nos escape el punto sean así. ¿Ha costado mucho después del traspié del martes volver a dar la imagen de hoy? Bueno, cuesta, está claro que después de un traspié cuesta, queremos darle una buena imagen, queremos seguir en la dinámica. Yo creo que el inicio ha sido bueno, esto puede pasar, y es normal, ¿no?, que vengan equipos así y puede pasar este partido que te pare el portero, que te pase por poco, que pase entre cuatro balones. Va a pasar durante el año, lo importante es que no se pase mucho y que en el cuando se escape en puntos que sean mediante empate. Ahora, bueno, pues vamos a Almería, tenemos otros tres partidos por delante apasionantes y bonitos para seguir creciendo. También el debut de un chiquito con poca experiencia, pero estando al tú al lado y Marcos por delante, Perea, o sea, hizo que el chico tuviera una buena actuación. Para eso está la cantera. Yo creo que se está apostando bastante bien en el club desde hace tiempo la cantera. Tenemos un equipo filial en segunda B que está cerca de la segunda. Falta un lateral izquierdo por una injusta expulsión. No se logró quitar la tarjeta. Bueno, pues ahora viene un chico del filial para aportar ilusión, para aportar muchas ganas y nosotros para ayudarlo. Hubo una jugada polémica que al borde del límite de penalti, según me dicen que se ha repetido mil veces. Me gustaría que cuando nos pasara a nosotros, por favor, también se repita mil veces. El árbitro en el campo no lo comenta lo que él ha visto, que creo que se asemeja mucho a la realidad, que él ve un empujón de Santos a mí y un agarrón de yo a Santos, y que muy leve, que interpreta que debe ser el juego. Santos se queda conforme y yo me quedo conforme. Lo que pasa es que en las imágenes, bueno, a diferentes tomas y a diferentes lentitud de imágenes se ve que a lo mejor puede ser un poco más de lo normal, pero yo considero que el árbitro ha sido acertado y que al final el fútbol es contacto. Si perdemos los contactos en el fútbol, estamos perdiendo la esencia de esto.